querían, más querían, más querían. Hey. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Hey. Bitches on my dick, tell him, give me 1 minute. 1 minute. Hey. Even if a nigga tap, tap. Lo que hizo es que, bueno, Chole, qué bien marcas los pasos. Muy bien, yo sé, aprendiste la coreografía, pero esa entregada de piernas, Musa, tenemos, por favor, dejó esa, la esa... cancha toda. Vean ese festejo. Cuidado aquí. ¿Cómo? Sí, 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 ya dando, dando la espalda. Ya no se puede levantar y... ¡Ay, me pues, sí. No, pero la Chole, casi, casi. Era el salvavidas de la Chole. El salvavidas de la Chole. Venga. Se ve dónde hay la pierna. La Chole, ¡oh! La mujer, ella, la mujer sin ombligo. Voladora. Segura. Oye, está embarazada también la Chole. ¡Ah, caray! Okay. Así como te hemos criticado casi todo lo que haces ahí, hay que aplaudirte. ¡No! ¡Bueno! ¡Muy bueno! Son momentos televisivos que uno agradece. ¿Pero por qué la señorita Chole no tiene ombligo? ¿Qué le pasó? Se lo borramos. ¡Doña Chole! Es que ella sí nació, es de la esencia. La verdad, me encantan la Chole y la Musa. Tiene más abajito.